La ciudad. La ciudad. Una ciudad es un lugar donde viven muchas personas. Y por eso, en la ciudad hay gran cantidad de calles, viviendas, oficinas, comercios. Nombrá todas las cosas que ves en esta ciudad. Para todos. En una ciudad hay lugares que pertenecen a todos los que viven en ella. Se llaman lugares públicos. Edificios de gobierno, hospitales, escuelas, bibliotecas. A veces hay estaciones de trenes y terminales de ómnibus, museos para recorrer y parques o plazas donde jugar. Todas las ciudades tienen nombre. ¿Cómo se llama la tuya? Servicios para vivir mejor. En las ciudades hay servicios que llegan a casi toda la gente. Por debajo de las veredas y calles existe una gran red de tuberías que llevan hasta las casas el agua y el gas. Y a través de una telaraña de cables llega la electricidad, que permite encender las luces y diversos aparatos como lavarropas o la tele. La gente de la ciudad tiene muchos medios para informarse, comunicarse y divertirse. El correo, los teléfonos e internet. Los diarios, la radio y la televisión. Hay cines y teatros. Y clubes para hacer deporte. ¿Qué lugares para divertirse conoces en tu ciudad? Un barrio. Un barrio es como una ciudad chica dentro de otra más grande. Señala con el dedo y nombra en voz alta todo lo que ves en este. ¿Cómo se llama el barrio donde vivís? Problemas en la ciudad. Como tienen tantos habitantes, en las ciudades aparecen algunos problemas importantes. La gran cantidad de basura, la contaminación del aire, los ruidos molestos, la contaminación del agua, transportes que no alcanzan para todos, calles demasiado llenas de autos. El intendente de la ciudad y otras autoridades municipales tienen que encargarse de solucionar todos estos problemas. En tu ciudad, ¿hay algunos de estos problemas o hay otros? Contá cuáles son. Lugares de la ciudad. Todas las ciudades tienen lugares especiales que reciben a miles de visitantes. Los grandes almacenes, los shoppings y los paseos de compras. Los zoológicos o las reservas naturales para conocer animales y plantas. Estadios de fútbol o de otros deportes donde se realizan torneos importantes. Grandes parques donde la gente puede pasear, tomar sol o sentarse a tomar mate. ¿Qué lugares especiales hay en tu ciudad o cerca de ella? Curiosidades. La mayoría de las ciudades nacieron y crecieron junto a ríos, lagos o el mar. Muchas grandes ciudades tienen una red de trenes subterráneos. En la ciudad de Venecia, Italia, casi no hay calles. Hay canales llenos de agua y la gente se transporta en botes llamados góndolas. La ciudad más grande del mundo es Tokio, en Japón. Está unida a otras ciudades vecinas que crecieron mucho y así formaron una sola. En la India, las vacas andan por la calle. Como son sagradas, nadie las molesta. Una de las ciudades del mundo que tiene más perros es París, en Francia.